¿Quién es Mauricio Santoyo? Este general retirado es el ex jefe de seguridad del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Justo este año se convirtió en el primer general colombiano en enfrentar un proceso de extradición a Estados Unidos. Mauricio Santoyo, el jefe de seguridad del presidente colombiano Álvaro Uribe. Recordemos que Santoyo fue ascendido a general en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Era uno de sus buenos muchachos. Veamos qué sucedió con este personaje. Antes de ser jefe de seguridad presidencial, Santoyo ejerció como comandante de la regional del Gaula de la policía en Medellín. Fue comandante del Gaula, esto fue en el año 1996, cuando Uribe era gobernador de Antioquia. Resulta que en campaña, Uribe solicita para su seguridad a este personaje, a Santoyo precisamente. ¿Por qué? Esa es la interrogante. Bueno, en 2003, póngame en cuidado esto. En el año 2003, siendo el encargado de la seguridad de Uribe, la Procuraduría encuentra culpable a Santoyo de 1.449 chuzadas ilegales mientras éste ejercía como comandante regional del Gaula. Por tanto, el procurador lo destituye. ¿Quién es el procurador de ese entonces, de Uribe? El señor Edgardo José Maya Villazón. Fue procurador en el gobierno de Álvaro Uribe entre los años 2001 y 2009. ¿Listo? Les recuerdo que este señor es el esposo de Consuelo Araújo Noguera, es decir, viene por la línea del clan mafioso de los Araújo. O sea, podríamos decir que la cuota de los Araújo en la fiscalía. Entonces, hasta ahí espero que esté todo claro. Vamos a seguir con esto. Bueno, entonces el procurador, les repito, lo destituye. Luego, ¿qué sucede? Santoyo argumenta que su jurisdicción de comandante no daba para tales alcances, es decir, que él no podía hacer esas chuzadas ilegales, motivo por el cual la fiscalía a cargo de Luis Camilo Osorio, ya hemos hablado de Luis Camilo Osorio, Luis Camilo Osorio habla mucho, hacker fiscalía habla de él, él fue el que lo destituyó porque el hacker fiscalía tenía unas investigaciones bastante avanzadas y bastante serias de la infiltración paramilitar precisamente en la fiscalía que él tomó. ¿Sí? Él denunció la infiltración paramilitar en la fiscalía y resulta que Luis Camilo Osorio hizo parte de la fiscalía después de que dos de sus fiscales anteriores hubieran sido asesinados creo que en menos de 6 meses. O sea, los paramilitares necesitaron un fiscal de bolsillo y asesinaron a los fiscales que no se acomodan a sus intereses. Pero Luis Camilo Osorio sí se acomoda a los intereses, por eso duró en la fiscalía. Entonces, ¿qué hace el señor Luis Camilo Osorio? Le da la razón a Santoyo y lo absuelve. En consecuencia, el sindicato resuelve demandar a la Procuraduría. Es tan cínico Santoyo que demanda a la Procuraduría. ¿Y quién era el procurador? Ya les dije, Edgardo Villazón, ¿listo? Bueno, no obstante, el ente de control se mantuvo en su posición y 3 años más tarde, en 2006, Santoyo, tras haberse desempeñado desde el 2002 como jefe de seguridad presidencial, tuvo que salir de la institución policíaca. Es decir, no pudo contra la Procuraduría. El procurador, pues... yo me atrevo a decir que aquí se botaron la pelota entre el procurador, porque el procurador no es una perita en dulce. Procurador que está acá, no creo se pueden haber prestado para una estrategia para botarle la pelota. Ahí viene a quién. Al señor Alejandro Ordóñez, que en ese tiempo hacía cargo del Consejo de Estado. Entonces vamos a ver en qué termina este problema. Ante la negativa de la Procuraduría, Santoyo radicalizó su demanda contra ese organismo. La disputa llegó al Consejo de Estado de Colombia, quien falló a favor del demandante. Alejandro Ordóñez era entonces uno de los magistrados del Consejo de Estado. Voy a recordarles quién es Alejandro Ordóñez. Aquí está la foto. Entonces era entonces uno de los magistrados del Consejo de Estado y se cree que obró
extralimitadamente a favor de Santoyo, debido a la determinación del Consejo de Estado. Santoyo reingresa a la policía. O sea, Santoyo se hicieron la maña con el procurador este de los Araújo y con Ordóñez, hicieron la maña y prácticamente salió ileso el señor Santoyo y retorna a la policía. Y un año más tarde, en 2007, la Cámara de Representantes de Colombia, por presión de Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Uribe presionó a la Cámara de Representantes de Colombia y Juan Manuel Santos, ¿no? Ambos presionaron y terminaron ascendiendo a este personaje a general. Yo no sé por qué el afán, esa sí me queda la duda. Vimos un caso en el 2019 que también se duraron, hicieron mucha presión en el Senado para ascender a casi 4 o 5, 10 generales. Entre ellos habían como 4 o 5 con problemas de falsos positivos y eso. Y el Centro Democrático se afanaba en ascenderlos. Tras su reintegro y posterior ascenso, Santoyo pasó a ser agregado a la policía de la Embajada de Colombia en Italia hasta el 2009. Pues en este año pidió la baja voluntaria del servicio activo. O sea, como siempre, Álvaro Uribe Vélez, a los que están en, los que están sin problema, durante los que están al lado de él y resultan en problemados, los envía, les da una embajada. Esa es la estrategia de él. Por eso, nombres de embajadores de Colombia en el exterior, revisen los nombres y verá que tienen algún caso de corrupción. Bueno, entonces vamos a ver este video. Este hombre tiene en su haber una historia de ascensos que coincide con la de quien fuera su jefe, Uribe Vélez. En 1996 fue nombrado jefe del cuerpo élite de la policía Gaula, mientras Uribe llegaba a la gobernación de la misma región. Y en 2002, cuando Álvaro Uribe llegaba a la presidencia por primera vez, este fue nombrado como su jefe de seguridad. Hace parte de todo un accionar de Estado y el presidente Uribe tiene que asumir su responsabilidad política y jurídica. En el periodo en que ambos trabajaban en el departamento de Antioquia, noroccidente de Colombia, uno como gobernador, otro como jefe del Gaula, se conocieron más de 1.890 interceptaciones telefónicas ilegales, por las cuales Santoyo fue destituido por la Procuraduría. No es solo que haya sido el jefe de seguridad, que él pretende decir, me lo colocó la policía, pero es que él venía desde atrás trabajando con este señor. Oigan, en el caso del paramilitarismo en Antioquia, de las relaciones con las Convivir. El respaldo incondicional a Santoyo, Uribe lo hizo público el día de su ascenso a general de la República, pese a las investigaciones. No puedo omitir mi mención personal. Lo ascendió a pesar de que ya tenía problemas y no le importó nada y lo ascendió. ¿Por qué extraditaron a este personaje? ¿Por qué este personaje lo extraditaron, no? Revisemos por qué. Por recibir sobornos de la oficina de Envigado y de la SAUC a cambio de información para que pudieran salir embarques de cocaína, evitar capturas, interceptar teléfonos ilegalmente y trasladar a oficiales corruptos a donde los necesitaran los mafiosos, Estados Unidos acusó formalmente al exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, general de la policía Mauricio Santoyo. Julián Martínez. Silvia, este es el indictment o resolución de acusación que fue radicada el pasado 24 de mayo, pero solo ahora en el marco de una investigación del periódico El Tiempo. El Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia en Estados Unidos recibió una acusación federal contra el general en retiro de la policía Mauricio Santoyo Velasco de conspirar con líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia y la Oficina de Envigado para el envío de drogas a Centroamérica y Estados Unidos. El fiscal Neil McBride, encargado de la investigación, argumenta en 11 puntos que el alto oficial recibía sobornos sustanciosos a cambio de la ayuda que le ofrecían narcotraficantes y a paramilitares, a quienes le informaba sobre las investigaciones en curso de policías colombianos, británicos y estadounidenses. Santoyo habría notificado a miembros de la SAUC y de la Oficina de Envigado futuros arrestos que preparaban las autoridades colombianas con apoyo de la DEA. La información suministrada por el acusado provenía de unas interceptaciones conducidas por policías a los narcotraficantes. En noviembre de 2007, el entonces coronel Santoyo fue ascendido a general. El fiscal añade que el acusado se encargó de organizar el traslado de policías corruptos que le ayudaban a la oficina de Envigado y a la SAUC en operaciones de narcotráfico.
El fiscal le formuló al general el cargo de conspiración en el tráfico de narcóticos aliado con organizaciones criminales entre el año 2000 y noviembre de 2008 y explica que para la época Mauricio Santoyo ejercía como secretario de seguridad del expresidente Uribe, cargo que ocupó desde 2002 hasta 2006 y que después fue nombrado como agregado policial en Italia. El testimonio del narcotraficante Juan Carlos Sierra alias El Tuzo, extraditado en 2008 a Estados Unidos, fue clave para la investigación de los norteamericanos que solicitarán la extradición del general Santoyo. ¿Cómo ven esa joyita? ¿Cómo ven a ese tipo? Bueno, ahí se va, ya lo extraditan. Este señor efectivamente lo extraditan. Vamos a ver un video acá. Silvia, dos de los senadores que se negaron a aprobar el ascenso a Santoyo a general, ratificaron que fue gracias al exmandatario que un oficial destituido se pudo convertir en general. Gracias a Uribe se ascendió porque había mucha gente que estaba en contra de esto. Pero casi toda la bancada del Centro Democrático votó a favor del ascenso de este general. Y aún teniendo investigaciones pendientes. Bueno, vamos a ver este otro. En mayo de 2007, apenas iniciándose el llamado escándalo de las chuzadas, un estudiante le preguntó al presidente Uribe por las interceptaciones que ocurrieron en su época. Mire la cara, miren bien la cara de este personaje de Álvaro Uribe Vélez cuando le preguntan por Santoyo. Mire bien la cara, como se le nota los nervios y la inseguridad, y obviamente está mintiendo, y mire cómo se zafa de la manera en que él se zafa para no responder. Póngale bien cuidado. Época de gobernador de Antioquia. La interceptación de comunicaciones que la primera vez sucedió estando usted como gobernador de Antioquia, cuando el señor Mauricio Santoyo... El presidente no la dejó terminar. Eso es mentira, y te interrumpo. Eso es mentira. Las interceptaciones por las cuales se investigó al coronel Mauricio Santoyo son interceptaciones del año 1998. Yo había dejado de ser gobernador de Antioquia mucho antes. Ay, miente, porque ese tema de las chuzadas fue en 1996. Ya dijo que era 1998. En realidad había elementos probatorios por interceptaciones ilegales desde 1996. Oiga. Es decir, cuando Álvaro Uribe llevaba un año como gobernador y le faltaba otro. Pero a la Procuraduría se le habían vencido los términos para sancionar al coronel Santoyo por... Lo que vimos ahorita, ¿sí? Que el procurador, este, voy a mostrarle la foto para que no... Para que es que hay muchos que no se identifican con los nombres. Aquí está, vea. Ese procurador Ordóñez, que se hizo el huevón y lo terminó prácticamente, o sea, resultó al suelto. Por interceptaciones anteriores a 1999, la estudiante insistió en que si su colaborador en la gobernación lo había hecho, era posible que lo hiciera como jefe de seguridad de la Casa de Nariño. Lo comparan con las 8000 las 8000. La cara que pone Uribe, si ven la cara. Incómodo, no le gustó la pregunta para nada. Berraca la china que le preguntó eso. Intervenciones ilegales que se realizaron por la entidad de la Policía Nacional. Hacen un paralelo y uno se queda... ¿A dónde lo oíste? En el Congreso de la República en el día de ayer. La primera información que yo tengo sobre eso. Hubiera tenido yo la oportunidad de salir a... ¿Alguien aclaró eso en el Congreso? Ya se hizo el huevón y ya se zafó la pregunta, ¿sí ven? Sobre la fecha, porque es que es una comparación que si no se explica hace mucho daño. No, pues que imagínese este personaje. Bueno, les voy a recordar que este señor Santoyo también tuvo mucho que ver con el clan de los Cifuentes Villa. Recordemos que el clan de los Cifuentes Villa, precisamente una de las hermanas de este clan, fue esposa de Alberto Uribe, de Jaime Alberto Uribe, hermano de Álvaro Uribe Vélez. Este clan mafioso, los Cifuentes Villa, ahí tenemos videos. Ellos fueron en el gobierno de Álvaro Uribe, no, nadie los investigó, nadie. Como siempre, salió a la luz pública esto precisamente en el gobierno de Chucky. Pero no porque Chucky investigue, vuelve a claro. Lo que pasa es que estuvieron desafortunados porque casi todo lo que estaba acumulado en el gobierno de Álvaro Uribe, que nadie actuó, precisamente se le estalló todas estas cosas en el gobierno de Chucky. Pero no porque Chucky haya investigado. Precisamente esta justicia que se hizo con Santoyo no fue precisamente por el gobierno colombiano. Eso fue porque los organismos internacionales de la DEA pidieron la extradición de Santoyo. Por eso Santoyo resultó en los Estados Unidos extraditado.
El día 56 minutos, hoy regresó al país deportado desde los Estados Unidos el general en retiro de la policía Mauricio Santoyo Velasco, ex jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Julián Ríos, lo último. Pues hace una hora aterrizó el avión con 101 deportados provenientes de Estados Unidos, entre ellos, como ustedes dicen, el general en retiro Mauricio Santoyo. 101 lacras mandaron de los Estados Unidos para acá el año pasado, en el abril del 2019. Y otro colombiano que fue deportado esta semana después de cumplir una condena por lavado de activos en Estados Unidos fue el general en retiro de la policía Mauricio Santoyo, ex jefe de seguridad del expresidente Uribe. La justicia colombiana lo capturó de inmediato por estar vinculado a un proceso por la desaparición de dos defensores de derechos humanos. Imagínense. Patricio Uribe también está involucrado por asesinar a defensores de derechos humanos. El general en retiro Mauricio Santoyo, capturado en cuanto llegó a Bogotá tras cumplir una condena en Estados Unidos por narcotráfico y apoyo a los paramilitares, le dijo a la fiscalía que es inocente por el delito de desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero Mesa. Hace 19 años, Claudia y Ángel desaparecieron en Medellín, donde Santoyo era comandante del GAULA antisecuestro. En el interrogatorio que... Era el GAULA antisecuestro, ¿eh? Involucrados en asesinatos de líderes sociales. Lo de siempre Uribe, cuando pillan a sus buenos muchachos en hechos de corrupción o alguna cosa, miren cómo reacciona él. Sin embargo, tomó distancia. Tomó distancia, o sea, cuando el general Santoyo se cayó, prácticamente se cayó por todo esto, Uribe, ¿qué hace? Se lava las manos, como siempre. ¿Cuántos años pasan y él sigue haciendo lo mismo? ¿Por qué? Porque vuelvo y digo lo de todos mis videos, porque la gente desconoce todo esto y este miserable actúa siempre de la misma forma. Se lava las manos y echa el agua a los que le colaboran. ¿Ah? ¿De quién fuera su hombre de confianza? Espero que el general Santoyo e institución policiva expliquen el caso. Siempre respeté decisiones internas de la policía sobre mi protección. Imagínense. O sea, da a entender que él no lo solicitó a él. O sea, que se lo asignó la policía. Cuando él fue que lo solicitó, por eso empezó en el año 2002. Él lo solicitó a Santoyo para que fuera su jefe de seguridad. ¿Por qué lo necesitaba como jefe de seguridad? Porque ese señor ya venía en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. Él ya venía con casos de chuzadas. Y lo necesitaba en el gobierno de él. Porque para nadie es un secreto lo que sucedió con las chuzadas del DAS. Y ese señor hizo parte de eso. El señor Santoyo. El punto de partida de esta investigación son las confesiones de los ex jefes paramilitares extraditados a los Estados Unidos, que una vez más prenden su ventilador, salpicando a Álvaro Uribe Vélez. Angie Camacho, Telesur. Bueno, imagínense, todo lo tienen cooptado. Por eso es que en Colombia no hay justicia. En Colombia lo único que nos puede medio salvar es que tomemos conciencia de las personas que estamos eligiendo, porque es que este país ya se volvió un estado de opinión. Este ya no es un estado de derecho, un estado de opinión, porque los que condenamos somos nosotros, pero por redes, con nuestros argumentos, con nuestras palabras, nos desahogamos por las redes, condenamos y otros absuelven a todos estos delincuentes, porque no hay justicia. Si existiera justicia, este estado sería de derecho y no sería un estado de opinión como lo es ahorita. Ahorita se hacen todas esas estrategias de información, de desinformación, de informes falsos, de noticias falsas, para formar polémica, para formar una matriz de opinión, porque en Colombia no hay justicia. Por eso suceden todas estas cosas. Y mire lo que está pasando ahorita actualmente. El gobierno, la misma estructura social, económica y política, lo mismo, no cambia para nada este país. ¿Por qué? Porque seguimos votando por estos miserables. General Mauricio Santoyo.